La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que esta van a mañana escuchar. En La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Es que no se atreven ustedes a tener una discusión sobre los resultados económicos de su gobierno. En este país, por primera vez, el gasto en sanidad va a bajar del 6% del PIB. Estamos en la cola europea en gasto por educación. 90 ciudadanos españoles con la situación de dependencia reconocida mueren cada día sin recibir los recursos y los servicios a los que tienen derecho. Eso hay que debatirlo en la sede de la soberanía popular. He visto su iniciativa presupuestaria, no tiene usted ningún problema porque sabe perfectamente que no se va a aprobar, pero me dio la sensación cuando lo vi que eran los presupuestos de un millonario, porque no hay manera de pagarlos con absoluta franqueza, señor Iglesias. Los presupuestos suyos, o eso algo parecido a los presupuestos, eran los presupuestos en los que aumentaban todas las partidas. Luego no hay dinero para llevarlas a cabo, lo que se hace es generar frustración. El cadmio es un producto altamente tóxico que puede tener graves e irreversibles efectos en la salud de las personas. Los fertilizantes de fosfato son su principal fuente de contaminación. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué usted paraliza contra el criterio de la Comisión Europea, contra el criterio del Parlamento Europeo y contra la salud de millones de personas estas normativas? Pues precisamente porque lo hace a favor de quien le ha pagado y quien le va a volver a pagar probablemente. Se lo explico, es su currículum. Año 2000, secretaria general de Agricultura. Año 2004, directora de planificación de Fertiberia. Posteriormente, consejera de Fertial. Año 2014, ministra de Agricultura. En ningún caso hay presos políticos. Lo que hay es un código penal. Se prohíben las huelgas, se prohíbe el arte, se prohíbe el cine. Y en este país parece que cualquier día van a prohibir el cine de Charles Chaplin o van a seguir encarcelando humoristas. Que haya gente en este país que vaya a la cárcel por hacer una canción que critica al rey. Que haya titiriteros que hayan ido a la cárcel. Que se prohíba un cuadro. Y todo lo que ayude a bajar la tensión, pues hay que valorarlo positivamente. Mi manera de trabajar sería una huelga a la japonesa, trabajando todavía más horas y demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en este país. Plantear huelgas generales no es una fórmula de combatir eficazmente este asunto. La mayoría de las mujeres de este país ya viven en una huelga cotidiana a la japonesa desde hace cientos de años. ¡Somos
son unos sinvergüenzas. Por eso os digo, por favor, el día 22 de febrero tenéis que acudir a apoyarnos, porque ahora no sois pensionistas, pero mañana lo seréis. Y esta gente solamente busca su interés. Buenos días, cafetera. Bienvenidas una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar lo que está ocurriendo en este mundo cada vez más complejo, más hiperconectado. Y para hacerlo contamos con la ayuda de numerosas personas que se conectan tanto en directo como en diferido, que forman parte de lo que se conoce como la resistencia cafetera. Así que un saludo muy especial para todos ellos, Nanese, Tineviera, Sechaor, son algunas de las personas, Andrés Carmelo, Maite, Aditaes, Alba, bueno, Enrique Quesada, buenos días, Enrique, Pisto Manchego, buenos días, Pisto, Pablo, el que resiste, Javier Martín, bueno, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por formar parte de nuestro cuerpo de analistas que nos ayudan también a tomar la temperatura a la ciudadanía y al descontento ciudadano. Son nuestro CIS particular, algunos de los cuales también están ahora conectados a través de las redes sociales, a través de Twitter, con un hashtag, el que vamos a utilizar hoy, la cafetera Rita Maestre. La cafetera Rita Maestre es el hashtag elegido hoy en el programa para seguir la conversación. Ya sabéis que se genera una auténtica asamblea paralela en la que se analizan pues los asuntos de actualidad y al mando de la Enterprise. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal te has levantado? ¿Qué tal ayer? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te encuentras? Bueno, estoy un poco, que me siento un poco como con límites de expresión a mis lados y no sabiendo qué decir. Vamos a hablar de eso. Por si acaso. Sí, vamos a hablar de eso. Ya sabéis que, bueno, hay varias noticias que nos preocupan, nos inquietan profundamente. A quienes escucháis el programa desde fuera de España, probablemente ya os ha llegado algunos elementos de estas polémicas que estamos viviendo en las últimas horas. El secuestro del libro Fariña, de Nacho Carretero. Una juez ha decretado que se ha secuestrado la edición y los ejemplares. María tiene un ejemplar en la mano y yo tengo otro. Oye, pero te... ¿Cómo? Que me siento muy radical. No, es que es muy increíble. Ayer entro en una librería del barrio y parecía The Man in the High Castle. Y entonces entro en una librería pequeñita, a punto de la hora del cierre, y estaba la librera, y le digo, oye, Mari Carmen, ¿tenéis ejemplares de Fariña? Y dice, me queda uno. Un ejemplar. Dice, pero mañana recibimos seis. Porque hasta que no deposite el demandante, no deposite una cantidad, que creo que son 10.000 euros, es una cantidad importante, no se hace efectiva la orden de secuestro de los ejemplares de este libro que habla del narcotráfico en Galicia y que en uno de los párrafos señala a un alcalde, a un exalcalde de Alianza Popular, del Partido Popular, lo llevó a los tribunales y ha conseguido el secuestro de los libros. Pero todavía quedan, de la última tirada, que creo que han sido de 10.000 ejemplares, todavía quedan algunos en grandes centros comerciales y en algunas pequeñas tiendas como las de mi barrio. Y me dice, mañana voy a recibir otros 6 ejemplares porque estaban pedidos. Así que ahí, bueno, se han agotado en Amazon, uh-huh. Están volando, creo que se venden a 10 ejemplares. Es el libro más vendido ya. El libro más vendido, así que el efecto Streisand, una auténtica ola de... Pues lo mismo que ha sucedido también con... El efecto Fariña. Sí, decía alguien. Da casi... Dice, es que parece... El libro habla en la portada además de Fariña y se supone que las letras están escritas sobre cocaína en un fardo así como recortado. Y alguien decía ayer en Twitter, dice, joder, es que da casi más vergüenza llevar el libro en la mano. Dice, casi se siente uno más clandestino que llevando cocaína en la mano. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, eres la resistencia, no estás sola. Yeah.
fold and expands. And suddenly all at once my legs won't. Si vivimos días en los que la libertad de expresión y sobre todo la censura y algunos asuntos vuelven a nuestra realidad, parecieran de otro tiempo o de los libros de pues, Fahrenheit 1984, en fin, parecían más propios de la ficción o del periodo de entreguerras, pero resulta que no, que estamos recuperando viejas tradiciones como si no teníamos pocos problemas, porque también ayer conocimos esta decisión de la dirección de Arco de retirar de una de sus paredes una serie de cuadros que retrataban, según el autor, a presos, diversos presos políticos en España. Eran unas fotografías, pero las caras aparecían pixeladas. Bueno, pues Arco retiró de esto, pidió que la galería lo retirase y lo retiraron, con una formidable polémica alrededor que ha salpicado también a la política en España. Sabéis que Arco se celebra en IFEMA, que es un centro en el que hay, en el Consejo participa también el Ayuntamiento de Madrid. Hoy vamos a hablar con Rita Maestre, le vamos a preguntar por esto y sobre todo si ha tenido, qué es lo que ha dicho el Ayuntamiento al respecto, porque nos pareció una clarísima acción de censura por parte de IFEMA. Vamos a hablar de eso también, de la misma manera que estamos viendo cómo se persigue a raperos. En fin, tenemos una sucesión de noticias que son francamente preocupantes. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar aquí en La Cafetera en los próximos minutos, para lo que os pedimos que participéis a través de este hashtag en el programa Almohadilla La Cafetera Rita Maestre. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, y también que sabéis que se confirmó la sentencia para el rapero Valtonyc, una sentencia a 3 años de cárcel, que le piden que cumpla por las letras de sus canciones. Injurias a la corona, dicen, calumnias y además enaltecimiento del terrorismo. El enaltecimiento del terrorismo es un delito singular. Es un delito singular que se da en España, que nace al calor de, bueno, la banda terrorista ETA, de las justificaciones al terrorismo en un país que estaba muy impactado por las acciones de los grupos terroristas, concretamente de ETA, y pretendía reforzar la tutela en los delitos de terrorismo, sancionando conductas que no son terroristas per se, pero que les favorecen, que, en fin, significan apoyo a esas graves infracciones punibles, ¿no? Esa es la definición legal de por qué nace un delito como el de enaltecimiento del terrorismo. Lo que pasa es que hay un referente, el del Parlamento Europeo, que concluye que la conducta enaltecedora, es verdad que tiene que ver con la incitación a la ejecución de delitos de terrorismo, pero que produzca un peligro de que se puedan cometer. Así que cabe preguntarse, ¿de verdad Valtonyc se puede presuponer que estaba dispuesto a incitar o a participar en la ejecución de delitos delitos de terrorismo? O incluso, ¿alguien puede creer que de verdad sus letras incitan a cometer un acto de terrorismo? Porque, dice, un delito de una provocación, una incitación de esta naturaleza tiene que ser acompañada de un riesgo cierto de producción, que se vaya a producir. Eso es lo que decía el Parlamento Europeo. Así que, bueno, hemos recuperado Valtonyc, le entrevistaron hace algunos meses cuando se conoció la primera sentencia en La Sexta Columna, y ahí hablaba de las letras de sus canciones. Hemos recuperado un pequeño fragmento emitido en La Sexta Columna, en La Sexta. Contra el rey, comedos al palau del Borbón, Kalashnikov, ocupa Maripente, donamos la población. Contra Dolores de Cospedal. De Cospedal no reiría tanto en un zulo a 40 grados. O contra Esperanza Aguirre. Batería Esperanza Aguirre, pero antes difería como el seu fill viu entre rates. ¿Se arrepiente de las cosas que ha cantado y que le han costado una condena? No me arrepiento. Debe ser bonito ver a principitos ahogarse en su sangre y se atraganten como no poder llegar a final de mes. Considero que no he hecho nada mal, que solo me he expresado como se puede expresar cualquier persona. Pero un día ocuparé Maripente, nunca las nico. Voy a seguir haciendo canciones, voy a seguir diciendo lo que opino. No me intimidan policías, cada
acento tiene su San Martín y aquí al fin espero que traguen dinamita. Y no creo que una sentencia pues me haga cambiar mi forma de pensar. Vuelvo sin pánico, no claudico. Baltonic justifica sus letras. Se escuchan tiros. Decir que mataré a Esperanza Aguirre, pero antes haré ver que su hijo vive entre ratas, pues es una pura metáfora de que me gustaría verla en la miseria, porque es en la miseria que ellos nos están echando cada día. Que la realidad le apenaría o lamentaría que le ocurriera algo real a Esperanza Aguirre. No se lo deseo. Pero sin cerebro, si muere, lo celebro. ¿Qué haría Josep Miguel Arenas Baltonic si alguien cantara contra él sus mismas letras? Si alguien cantara la misma canción que ha dicho usted, mataré a Josep Miguel Arenas, pero antes le haré ver que su hijo vive entre ratas. Así que así está el panorama en España. Estamos viviendo un profundísimo retroceso en términos de libertad de expresión, en el ámbito de la libertad de expresión. Es uno de los derechos civiles más importantes y que nos, una situación que nos retrotrae peligrosamente a los tiempos más oscuros de la dictadura, y no solamente la dictadura franquista en España. Es que esto nos retrotrae, nos coloca en un escenario que es muy inquietante. Por cierto, hoy Amnistía Internacional habla precisamente de eso. Ha alertado de el recorte tan profundo que supone esto para la libertad de expresión. Estás escuchando La Cafetera. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. All gone will take the old wives away. And the winter will never forget. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere force. Love is a light for those who give and receive it. Y lo más preocupante es la manera en la que algunos justifican esto. Ayer escuchamos, porque esta ha sido la polémica política, esta ha sido claramente la polémica del día, llegó al Parlamento y ahí hubo reacciones de los principales partidos políticos con algunas, no pocas, meteduras de pata. Y hoy lo encontramos en la portada del periódico El País. Arco sufre por primera vez la censura política de una obra. El mundo del arte critica la retirada de la instalación Presos Políticos de Santiago Sierra en la primera jornada de la feria. Bueno, algo se debería también revisar en Arco, independientemente de la polémica que ha habido, pero lo cierto es que se ha convertido, decían desde Arco, desde IFEMA, decían que lo que habían pretendido era que no se centrase en los cuadros todos los debates, que no se centrase en torno a eso, porque les parecían que eran polémicos, que se centrase en la cuestión artística de la... Así que deciden qué es y qué no es arte, deciden que esas fotografías pixeladas, que por cierto ya tienen comprador, y deciden que no deben estar en las estanterías, se lo sugieren a la Galería de Arte, que las retira. Ha provocado un gran enfado también al propio artista. ¿Está la libertad de expresión en peligro en nuestro país? Ayer le preguntaban a Pablo Iglesias, 4, a mediodía. Es que ¿quién es IFEMA para juzgar lo que hace un artista? Es que esto es propio de las dictaduras. En las dictaduras pasan estas cosas. En las dictaduras se prohíben las huelgas, se prohíbe el arte, se prohíbe el cine. Y en este país parece que cualquier día van a prohibir el cine de Charles Chaplin o van a seguir encarcelando humoristas. Que haya gente en este país que vaya a la cárcel por hacer una canción que critica al rey. Que haya titiriteros que hayan ido a la cárcel. Que se prohíba un cuadro en España en 2018, cuando el señor Camps se pasea con coche oficial por Valencia cobrando un sueldo público con una secretaria que pagan los ciudadanos de este país, cuando tenemos a un presidente del gobierno que aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de cobros ilegales, y que el problema de este país sea que estos sinvergüenzas se dedican a prohibir el arte, a prohibir... Se da la circunstancia, además, de que este mismo autor, Santiago Sierra, había expuesto el año pasado en esta misma feria una serie de obras que representaban una esvástica nazi. No fueron retiradas. También en la portada del periódico El Mundo, la censura en Arco reabre el debate sobre los límites del arte. Retirada la obra Presos Políticos de Santiago Sierra por sus referencias al proceso y al terrorismo. No, esto no es verdad. Esto no es verdad, señores del Mundo. No reabre el debate sobre los límites del arte. Reabre el debate sobre la censura. La cuestión es que aquí
se ha argumentado una cuestión relacionada con el arte que nada tiene que ver con esto. Porque, para empezar, lo que allí estaba expuesto, que llevaba el título de presos políticos, por cierto, que lo decía un artista, no lo decía un juez, no lo decía un político, nadie del mundo académico, decía un artista. Es decir, para el artista esas imágenes representaban a los presos políticos y el debate tenía esa profundidad. Es decir, era una cuestión, en su opinión, artística. A partir de ahí, lo que se está reabriendo no es un debate sobre el arte, que es y que no es arte, porque si no la mitad de las obras de Arco desaparecerían, ¿eh? O sea, una lata aplastada, si usted considera que es arte, bien está. Oye, a mí me lo puede parecer, pero seguramente, en términos subjetivos, a otra persona puede no parecérselo. Pero no es eso lo que se está debatiendo. Lo que se está debatiendo es si el director de IFEMA, que ni siquiera Arco, si el director del centro donde se expone puede hacer que se retiren unas obras porque considera que políticamente ofenden sus principios, sus creencias, que son creencias, porque él cree que no son presos políticos. Pero el artista puede creer lo que quiera y puede exponer lo que quiera. Así que es un acto claramente de censura. Y la manipulación del titular del periódico El Mundo incide sobre algo sobre lo que no es el epicentro del debate. Aquí nadie está hablando de los límites del arte. Dice el periódico El Mundo, retirada la obra Presos Políticos de Santiago Sierra por sus referencias al proceso y al terrorismo. Dice, por primera vez en 37 ediciones, una obra fue retirada de la Feria Internacional de Arte de Madrid debido a su contenido. El montaje en el que Santiago Sierra retrataba con el rostro pixelado a Oriol Junqueras, a los Jordis o a los detenidos en Alsasua como presos políticos, desapareció de la Galería Elba de Alvear, no, del stand de la Galería Elba de Alvear en Arco, porque en la galería se sigue exponiendo. Después de que el presidente de IFEMA, Clemente González Soler, así lo requiriese, así lo solicitase. Así que, bueno, así es como funciona Arco, así es como funciona IFEMA. Es una verdadera vergüenza, es un auténtico escándalo. Y además, es la mayor estupidez que hemos visto hacer, porque el efecto Streisand que ha provocado, de la misma manera que la juez que ha secuestrado los ejemplares de Fariña, de la misma manera que el juez que ha ordenado la cárcel de Baltonic. El efecto que han provocado, se supone que lo que les preocupaba es la conversación que esto pudiera generar, o el número de ejemplares que se pudieran vender, o el número de personas que pudieran escuchar las canciones, el impacto que pudiera tener para la sociedad. Bueno, y entonces lo que consiguen en la sociedad de Internet es que todo el mundo que no había oído hablar de Baltonic en la vida, que no había oído hablar del autor Santiago Sierra jamás, y que no se le había ocurrido irse a comprar el libro Fariña, han conseguido que sea uno de los libros más vendidos en Amazon, que se vendan 10 por minuto, y que además nos encontremos con que están revitalizando con su, en fin, con su habilidad el sector editorial. O sea, es una cosa absolutamente vergonzante. Pero además es ridículo, ¿no? En el diario.es recogen algunas obras que fueron polémicas, pero que en ningún caso, en ningún momento, se retiraron. Por ejemplo, si os acordáis de esa figura de Franco en una nevera de Coca-Cola, que, como sabéis, creó mucha polémica. De hecho, el autor fue denunciado por la Fundación Francisco Franco, pero ganó el pleito, pero en ningún momento se retiró. Es la pregunta que nos tiene que quedar de todo esto, si realmente nos encontramos con una democracia sólida y si realmente tenemos que plantearnos que esas fisuras se deben denunciar, porque si esto lo dejamos pasar, vamos a tener que dejar pasar cosas muy, muy graves. Pero además, ¿quién es este señor Clemente González Soler que, en atribución de no se sabe muy bien qué razones personales, decide pedirle a la galería que retire las obras del artista Santiago Sierra? ...627-002-002... ...627-002-002... Le vamos a preguntar por esto también a Rita Maestre. ¿Quién es Clemente González? Entonces cabe preguntarse, ¿una feria como Arco puede permitirse exponer en un sitio como IFEMA, donde estas prácticas, ahora porque hemos tenido conocimiento de esto, pero ¿de qué no estamos teniendo conocimiento?
Bueno, pues la polémica, escuchábamos antes a Pablo Iglesias hablando de los cuadros prohibidos, de este retroceso, en este recorte tan profundo en la libertad de expresión que se está viviendo en España en las últimas horas. Pero claro, Tejerina, de la misma manera, la ministra, desviaba la atención y decía, es que no hay presos políticos en España, pero si es que el debate no tiene que ver con eso, aunque no los hubiera, el epicentro del debate no está relacionado con los límites del arte, no está relacionado con la visión, no está relacionado con el título que marca, está relacionado con la libertad de expresión. En ningún caso hay presos políticos, lo que hay es un código penal. Bueno, hay un código penal y para terminar de colocar la guinda en el pastel, el Partido Socialista aparece Margarita Robles y justifica la retirada de las obras de Arco. Y todo lo que ayude a bajar la tensión, pues hay que valorarlo positivamente. A ver si es que nuestros políticos no van a entender lo que es el arte, ni la libertad de expresión. Y a lo mejor entienden la censura como algo para no crear polémica. Bueno, censurar significa callar la boca a tus ciudadanos. Just for now, let's make things right. Love's on fire, or at least we'll try it. You've got your truth. Bueno, los oyentes cafeteros quieren expresarse. 627-002-002, el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio con un pequeño titular. Está la libertad de expresión en peligro en España. 627-002-002. 627-002-002. Es el WhatsApp del programa. Dejáis una nota de audio, unos 30 segundos aproximadamente, y un pequeño titular para que ordenemos la conversación. Dice el periódico La Razón, polémica en Arco por la retirada de la obra. Tacho Benet, dice, socio de Rouras, compra los presos políticos de Sierra por 96.000 obras. La obra Presos Políticos, una serie de fotografías pixeladas en las que se incluían los rostros de Oriol Junqueras o los Jordis, fue retirada ayer de Arco, dice el periódico La Razón, y provocó una sonora polémica con acusaciones de censura a la Feria de Arte. Tacho Benet, afín al independentismo, dice el periódico La Razón, compró las piezas para exponerlas en algún museo catalán. Dice, bueno, Tacho Benet, que es un conocido productor, es socio de Rouras efectivamente, pero es un personaje muy conocido de la vida empresarial catalana y no es precisamente un desconocido. Pero en todo caso, compra la obra esta. Bueno, no es la única noticia con la que nos encontramos ayer. Hubo sesión en el Congreso de los Diputados, escuchamos un enfrentamiento a cuenta de los presupuestos, porque el gobierno no está analizando los presupuestos, no está permitiendo que se analicen los presupuestos, que se discutan, y no está permitiendo que se hable de los resultados económicos de su gestión. Ayer se lo recordaban desde las filas de Podemos, porque todo esto nos preguntamos, ¿dónde está el Partido Socialista? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está Pedro Sánchez? ¿Qué está ocurriendo en ese partido? Es que no se atreven ustedes a tener una discusión sobre los resultados económicos de su gobierno. En este país, por primera vez, el gasto en sanidad va a bajar del 6% del PIB. Estamos en la cola europea en gasto por educación. 90 ciudadanos españoles con la situación de dependencia reconocida mueren cada día sin recibir los recursos y los servicios a los que tienen derecho. Eso hay que debatirlo en la sede de la soberanía popular. Mire usted, la situación de las cuentas de los españoles es lo que más interesa a los españoles. Yo sospecho que a ustedes les interesan otras cuentas, las que tomó el señor Bárcenas y que le señalaban a usted como receptor de cobros ilegales. Y hay algo muy claro, alguien que se ha financiado ilegalmente no debería jamás poner sus manos sobre las cuentas de los españoles, pero si las pone, al menos tiene que venir al Congreso de los Diputados a dar la cara. Contestaba el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sobre los presupuestos. He visto su iniciativa presupuestaria, no tiene usted ningún problema porque sabe perfectamente que no se va a aprobar, pero me dio la sensación cuando lo vi que eran los presupuestos de un millonario, porque no hay manera de pagarlos con absoluta franqueza, señor Iglesias. Los presupuestos suyos, o eso algo parecido a los presupuestos, eran los presupuestos en los que aumentaban todas las partidas. Luego no hay dinero para llevarlas a cabo, lo que se hace es generar frustración y empezar otra vez.
vez con algo que ya vivimos en España y que debiera servirnos a todos para saber qué hay que hacer y qué no hay que hacer. El problema de la crisis en España fue gastar lo que no había y llegar a un déficit público del 11%. Estuvimos a punto de quebrar, por tanto, déjeme a mí que haga los presupuestos y dedíquese usted a otra. Eso le decía Mariano Rajoy. Y además, en la portada del periódico El Mundo, el PP urge a Méndez de Vigo a defender la educación en español, porque también ayer continuó la polémica en torno a el intento del gobierno de utilizar el artículo 155 para meterse en el sistema educativo de Cataluña. Dice el ministro que con el 155 no se puede cambiar el sistema educativo, pero Cospedal le exige una fórmula para hacer vehicular el castellano. Es una obligación del Estado, avisa. Hay bastante tensión y el Partido Popular está presionando, pero también se está tratando de enviar un mensaje al independentismo de si no hay gobierno, el Estado, el gobierno Madrid, el Partido Popular impulsará medidas de esta naturaleza. Es un mensaje que se envía indirectamente. También, a cuenta de la polémica con Cataluña, Gabriel Rufián le decía al gobierno, le preguntaba, ¿por qué no persiguen los paraísos fiscales? Hace más o menos unos 4 meses que PP, PSOE y Ciudadanos votaron en esta Cámara el Real Decreto 15/2017 de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional. Para que todo el mundo lo entienda, viene a ser un a por ellos económico del gobierno. Si tanto les interesa la economía catalana, ¿por qué nunca, señores del PP, de PSOE y de Ciudadanos, han hecho un real decreto así contra las 969 sedes en paraísos fiscales? Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Estás escuchando La Cafetera. Rita Maestre, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, teníamos mucho interés en hablar hoy contigo y quería empezar por este aspecto que estábamos comentando. Estamos observando un profundo recorte, un profundo retroceso en la libertad de expresión y el último capítulo lo hemos vivido en torno a IFEMA con esta retirada de la obra de Santiago Sierra. El ayuntamiento ha expresado su desacuerdo, pero formáis parte del consejo, ¿no?, de IFEMA. Sí, efectivamente, formamos parte del Consejo de IFEMA, pero de forma minoritaria. Por eso, no solo expresar nuestro desacuerdo, sino forzar ayer de forma extraordinaria una junta para poder votar sobre esta cuestión que se había decidido de forma unilateral por parte del presidente y sin ponernos en conocimiento a nosotros, forzamos, como digo, esta votación que perdimos, dado que aquí quien tiene la mayoría es la Cámara de Comercio y la Comunidad de Madrid, que es la otra institución que forma parte y que votó a favor de esta retirada, y por lo tanto somos parte, pero ya digo, parte minoritaria y por lo tanto sin capacidad de modificar esta decisión,
que consideramos es un tremendo paso atrás en la libertad de expresión y en la libertad artística. ¿Quién es? Porque hemos leído de pronto, hemos descubierto la figura de Clemente González Soler, el presidente de IFEMA, la persona que sugiere que sea retirada de este. ¿Quién es este presidente de IFEMA? Bueno, es un presidente elegido de forma, o sea, entre los distintos miembros, digamos, de esa comisión que gobierna IFEMA. Es un gestor al que yo, bueno, pues no conozco mucho personalmente, que hasta ahora, con el que hasta ahora no habíamos tenido desavenencias, pero que, como decía antes, ayer decidió de forma unilateral y sin avisar al vicepresidente de IFEMA, perdón, que es Luis Cueto, el coordinador general de la alcaldía aquí en Madrid, y decidió unilateralmente y sin avisarle a él de esta decisión. ¿Vais a tomar alguna medida? Bueno, la medida intentamos tomarla ayer in extremis para cambiar la decisión y creo que es bastante evidente que ha quedado patente, digamos, nuestro fuerte desacuerdo. No sé si esto afectará a otras cuestiones en el futuro, pero espero que sí sirva como toque de atención en la medida en la que creo que ni el propio presidente, que toma decisiones sin consultar a los miembros de la Junta, ni tampoco la Comunidad de Madrid, el consejero de Cultura, de quien depende IFEMA, no creo que hayan quedado, digamos, particularmente bien parados, ¿no? Espero que para próximas ocasiones, bueno, pues haya unas formas de funcionar bastante más razonables. Solo se va a quedar en esto, en una llamada de atención. Quiero decir, porque la censura se ha ejecutado, la obra no se está exponiendo. Sí, pero que nosotros no podemos hacer nada más, porque nosotros no gobernamos en IFEMA, no podemos cambiar al presidente. Bueno, podríais pedir la dimisión del presidente de IFEMA, por ejemplo, podríais exponer las obras, por ejemplo, en el ayuntamiento. Quiero decir que opciones múltiples más allá de la posición pública de manifestar vuestro rechazo. Es que te lo digo porque nos parece que es un síntoma verdaderamente inquietante y una victoria de la censura, porque finalmente es verdad, más allá de las manifestaciones, pero estamos observando, no solo ocurre con este asunto, pero vemos el caso de Baltonic, el caso de Fariñas, este caso de Arco. Esto son casos diferentes, cada uno tiene su naturaleza y tiene su propio, pero no debería estar amparada, no entran dentro del marco de la defensa de la libertad de expresión, de un derecho tan sagrado como ese. Sí, por supuesto. Lo que espero que nadie piense es que el Ayuntamiento de Madrid puede solucionar él solo una dinámica que creo que es muy grande, que de hecho se da a escala nacional y que efectivamente en los últimos días nos ha arrojado un conjunto de una sucesión de noticias muy muy desagradables, muy preocupantes, como el secuestro de los ejemplares de Fariña o como la pena de cárcel para un rapero, ¿no? Creo que hace falta una movilización generalizada, una defensa bastante clara también por parte de la opinión pública de esta cuestión y espero, digamos, que seamos capaces de revertir esta dinámica porque nos lleva más bien a tiempos bastante oscuros de nuestra historia. Bueno, no pretendía tampoco culpabilizaros a vosotros, que efectivamente la decisión es del presidente de IFEMA y no quiero que parezca algo que no es lo que estoy pretendiendo decir, ¿no? Pero me llama la atención que consiga una victoria de esta naturaleza, que la obra finalmente no se exponga, ¿no? Y me parece que es grave para principios como el de la defensa de la libertad de expresión. Hay algunos asuntos por los que queríamos hablar contigo esta mañana, Rita, porque luego también estamos preocupados por la celebración del 8M. Ayer hablando con Inés Arrimadas decía que se considera feminista pero no comunista y que por eso no apoya la huelga del 8M. ¿Rita Maestre apoya la huelga del 8M? Pues tajante y rotundamente sí, por supuesto. Creo que ahí ella hace una, digamos, una estrategia inteligente, que es la que está tratando de hacer Ciudadanos, que es la, digamos, el relato de un feminismo conservador, de un feminismo de derecha, de un feminismo liberal. No es un paso inteligente porque el Partido Popular ni siquiera durante todos estos años ha intentado esta estrategia y se debe este paso de Ciudadanos a que el movimiento feminista es tan grande y tan potente en España y en el mundo que es imposible quedarse al margen si uno quiere parecerse en algo a la sociedad que tiene a su alrededor, ¿no? Creo que es un error por parte de Ciudadanos. Pero no importa, porque muy a pesar y muy por encima de lo que hagan los partidos y las fuerzas conservadoras en España y en los países de nuestro entorno, el movimiento feminista va para adelante. Es el movimiento que ahora mismo marca la agenda política de los países. Está poniendo encima de la mesa temas fundamentales que son percibidos ya como fundamentales por amplias capas de la población y, por lo tanto, creo que va a ser una huelga con un éxito rotundo. Creo que estamos avanzando y avanzando mucho.
Y en ese sentido, pues creo que es la esperanza de este país y el futuro de este país. Decía Arrimadas que no se siente comunista, se siente feminista, pero no comunista. ¿Está de acuerdo con que personas como ella no vayan por autorreconocerse como anticapitalista la huelga? Porque viene, efectivamente, es una de las, en una de las líneas de la convocatoria figura esto. Bueno, yo creo que no, la verdad es que creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Creo que puede participar, debe participar cualquier persona que sienta que vive en un país desigual, en el que las mujeres cobran menos por el hecho de ser mujeres, en el que las mujeres sufren una violación cada 8 horas, en un país en el que no hay un estado del bienestar que favorezca ni que reconozca que los cuidados son importantes y que deben repartirse de forma equitativa en la sociedad, ¿no? Creo que hay una mayoría social amplísima que está de acuerdo, por ejemplo, con estas 3 cuestiones fundamentales que acabo de decir, ¿no? Creo que toda persona que esté de acuerdo con esas ideas fundamentales, que son la de la libertad de las mujeres y de la búsqueda de igualdad en la sociedad, tiene que ir a la manifestación del 8 de marzo, si es posible debe hacer huelga y debe apoyar las reivindicaciones de un movimiento feminista que desde hace muchos años está muy por encima de los partidos y nos ha traído a las mujeres pues la libertad de la que vamos disfrutando ahora. ¿Vas a hacer huelga ese día entonces? Sí, nosotras, las concejalas en particular de gobierno, bueno, pues tenemos una posición complicada en la medida en la que es difícil hacer, digamos, creo, huelga siendo gobierno. Lo que está claro es que no vamos a tener actividad de trabajo ese día, que participaremos en los distintos actos y momentos del día y que en ese sentido pues haremos un apoyo muy explícito al paro y a la huelga. ¿Y la alcaldesa? Igual, lo contó ella también ayer, si no me equivoco, en declaraciones públicas, por supuesto, un apoyo rotundo a la huelga y también una retirada, digamos, de la actividad normal ese día y un apoyo en la práctica que estoy acudiendo a los paros y a todas las actividades que se vayan realizando. Es alguno de los asuntos que están sobre la mesa en estos días, pero también venimos hablando mucho y se observa especialmente en Madrid, pero no solamente en las grandes capitales se ve el fenómeno de la gentrificación. Uh-huh. Estamos viendo cómo el centro está siendo ocupada, no solamente por estos pisos de alquiler, que en muchas ocasiones además forman parte de grandes estructuras empresariales, que no son uh-huh. usuarios particulares que los ponen en alquiler, y está tomando completamente el centro, está disparando los precios. Se ha vuelto. Algunas de las medidas que proponéis vosotros son polémicas para controlar esto, pero ¿qué es lo que está proponiendo el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, hay que diferenciar dos fenómenos. Hay uno que se denomina gentrificación y que tiene que ver con la, digamos, renovación o el cambio de determinadas capas de población de clases populares en determinados barrios de una ciudad que van siendo progresivamente sustituidas por los estratos más altos, ¿no? El centro de la ciudad, el torno de la Plaza de la Luna, por ejemplo, Chueca, son ejemplos de barrios que hace 30 años eran pero que se consideraban degradados y, por tanto, de alquileres baratos y que poco a poco se convierten en lugares, de hecho, donde el metro cuadrado es de los más altos de la ciudad de Madrid, ¿no? El proceso de turistificación puede tener efectos similares, pero tiene causas distintas. Tiene que ver con que determinadas zonas de la ciudad, en este caso el centro de Madrid, se van convirtiendo, se pueden ir convirtiendo progresivamente en espacios fundamentalmente para turistas. Eso sucede en algunos barrios del centro, en el barrio del Sol, por ejemplo, donde la proporción turista-residente pues es cada vez mayor a favor del turista, y eso es un problema. Es un problema porque tiene efectos sobre la convivencia en los barrios, tiene efectos sobre el precio del alquiler, aunque no es el único, la única causa de la subida de los alquileres, y lo que nosotros estamos haciendo es tratar de regular. Dado que quien tiene la competencia estricta para hacerlo, que es la Comunidad de Madrid, en turismo lleva años sin hacer absolutamente nada. Así que nosotros hemos buscado, digamos, a través de nuestras herramientas, la forma para ir evitando que estos alojamientos, que son por ahora ilegales, pues dado que son ilegales, sean sancionados. Es lo que hemos puesto en marcha a través de una moratoria que va a durar un año, que se puede prorrogar otro año más y que hace que ahora mismo en el centro de la ciudad las viviendas turísticas que no tienen una licencia sean ilegales. Pues lo digo porque es uno de los asuntos que salen permanentemente, que se colocan sobre la mesa, y hay una enorme preocupación en un montón de ciudades, pero concretamente sí. En Madrid. ¿Qué tal en esta etapa, Rita? Porque hacía mucho que no hablábamos con el ayuntamiento. Parece que hay una cierta paz en este momento, ¿no? ¿Con vosotros o no? ¿Con el Ministerio? Con el Ayuntamiento. No, con el Ayuntamiento de Madrid. Ah. Como hemos visto, bueno, que con cierta frecuencia protagonizabais algunas portadas o algunas portadas ponían el foco sobre el Ayuntamiento de Madrid, sí. Parece que estáis en una etapa un poquito más tranquila, ¿o no?
Sí, más bien la segunda, más que protagonizábamos, nos hacían protagonistas a menudo sin nuestro particular interés a lo largo de estos 2 años y medio. Sí, bueno, estamos, digamos, algo más fuera del foco, cosa que agradecemos porque nos permite trabajar con bastante más tranquilidad en lo que realmente tenemos que trabajar, que no es ir respondiendo a polémicas así como mediáticas que duran 3 o 4 días y después desaparecen de la memoria, sino trabajar en Madrid. Entonces estamos bien, estamos empezando a ver cómo se desarrollan, digamos, los frutos de lo que durante el primer año y medio estuvimos diseñando y planeando, y ahora se empieza a ver. Entonces es bastante satisfactorio lo que tiene que ver pues con las calzadas, con las carriles bici, ¿no? Con todo un conjunto de cosas que habíamos ido planeando y que ahora pues vamos viendo. Era una pregunta trampa porque además también se observa una cierta tensión dentro del propio partido y dentro del propio ayuntamiento. ¿Cuánto quedan para las elecciones, para las municipales? ¿Quedan dos años, ¿eh? ¿Un año y...? No, en mayo de 2019. Mayo de 2019. Uh-huh. ¿Manuela Carmena será la candidata? Bueno, no te creas, muy trampa, es una pregunta muy que todo el mundo te hace. Bueno, pues yo lo espero mucho, que es lo que la verdad siempre respondo, porque es cierto, lo espero mucho. Es una decisión que tiene que tomar ella, que por ahora no ha terminado de tomar, y mientras tanto, mientras lo decide, pues seguimos trabajando. ¿Estáis más tranquilos también internamente con...? Porque claro, aquí se especulaba mucho la división entre rejonistas, pablistas, todo el debate interno de Podemos. Justo ese no teníamos en el ayuntamiento. No, nosotros hemos tenido desde el principio un grupo muy plural, que de hecho está formado por partidos, organizaciones e independientes mucho más allá de Podemos. La gente nos votó sabiendo que éramos eso, que éramos una candidatura ciudadana que no lo han partido, y nos votó bastante, la verdad, con bastante entusiasmo además, y en ese sentido siempre hemos hecho gala de nuestra pluralidad, de nuestras formas nuevas de hacer política, que puede que sean un poco difíciles de entender en un principio, pero es también una demanda que viene desde el 15M, que es que las estructuras de partido no son buenas para gobernar ni para hacer política. Así que nosotros hemos hecho una cosa distinta que nos va bien, que con la que estamos tranquilos y con la que estamos trabajando muy bien. Pues Rita Maestre, te agradecemos. Los oyentes de este programa te agradecen que hayas atendido la llamada. Muy buenos días y mucha suerte. A vosotros. Muy buen día a todos. Muchas gracias. Pretendía culpar al ayuntamiento. La decisión ha sido del presidente de IFEMA, pero creo que hay que ser extraordinariamente contundente con la respuesta al señor Clemente González Soler, alguien que se permita, por una cuestión que no además que no ha explicado públicamente, porque el comunicado que envía Arco es de una frivolidad brutal. Y dice Arco que es que lo que querían es que no hubiera debate en torno a la simbología, sino en torno al arte. Bueno, entonces, ¿y qué es lo que has conseguido? Porque además, de estúpido es ineficaz, porque la polémica ha tomado completamente el discurso público en torno a esto. Que esto es algo que nos llama mucho la atención, porque más allá de las decisiones judiciales, estábamos hablando, María Punto es y yo, María Navarro, sobre la naturaleza de algunas de las decisiones que se están tomando en estos días, que resulta verdaderamente inquietante ver cómo estamos viendo no solamente el rapero, cómo es condenado a la cárcel, el secuestro del libro Fariña, la polémica en torno y con posterior resolución judicial en torno a un fotomontaje con una imagen de alguien retratado como si fuera Jesucristo, y toda la polémica esta, ¿no? Y lo que está claro es que la derecha parece muy sensible al impacto de algunas cosas, al impacto de las palabras, al impacto de las imágenes, pero solamente cuando les afectan a ellos. Entonces, cuando toca algunos de los grandes temas, pues las víctimas de ETA, a la religión, entonces la derecha es capaz de acudir a los tribunales, es capaz de deslizar la mano,
y justificar, porque ayer escuchábamos al Partido Popular justificando la retirada de esta obra en IFEMA. Entonces la cuestión es saber, claro, ¿las palabras son peligrosas? Hay quien cree que sí, hay quien cree que generan climas. Y eso es verdad. De la misma manera que no aceptamos a las mujeres hay que pegarles, esto son palabras. Jamás lo aceptaríamos que un rapero cantase, de eso, de hecho hay sentencias contra algunas personas que han defendido ese discurso públicamente. Así que la sociedad tiene que arrinconar ciertos discursos porque las palabras generan climas y las palabras no son inocentes, no son gratuitas. Les pongas ritmo o no se los pongas. Pero la cuestión está en la proporcionalidad. Que las palabras tienen impacto es un hecho, pero deben estar castigadas con 3 años de cárcel. Porque esta es la cuestión. No solamente porque haya además jurisprudencia en el exterior que nos pueda hacer reflexionar sobre esto y que nos pueda servir de referente, porque todos estos casos probablemente si lo llevas al Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo se queden en nada. Pero mientras tanto, el periplo y los titulares y la condena... Entonces, claro, ¿y cuál es el problema? Que la ambigüedad legislativa, la ambigüedad jurídica es tal que permite una interpretación muy intencionada. Es decir, unas cosas se persiguen con mucha contundencia, pero otras se escurren. Nos permitimos escuchar cómo Federico Jiménez Los Santos puede presumir públicamente que cogería, si tuviera una escopeta, sería un peligro público. Pero, sin embargo, cuando un rapero hace una letra que a algunos les ofende o creen que genera un espacio de un clima de sintonía o de simpatía filoterrorista, pues entonces lo persiguen con mucha contundencia. Pero solamente, ¿por qué? Porque como la ambigüedad legal es así, es tan amplia, pues eso ocurre. Y luego está la cuestión de la eficacia. ¿Es eficaz? Porque el efecto Streisand, ¿alguien conocía a Baltonic antes de esto? Bueno, lo conocía una minoría. Ahí están los datos de audiencia de sus discos para decirlo. Pero ahora, ¿cuánta gente no lo conoce? Entonces el efecto es estúpido, es decir... ¿No genera mayor clima? ¿Acaso no hemos escuchado más las letras de lo que lo habíamos escuchado antes? Y luego está la cuestión fundamental. Es que esto solo ocurre para con la izquierda. Es que, curiosamente, ya no hablamos de la desproporción tan gigantesca que supone meter 3 años de cárcel, sino es que, curiosamente, siempre apuntan a los mismos. ¿No resulta paradójico que cuando este mismo autor mostró unas esvásticas, nadie reparase en su obra... Y cuando este autor habla de presos políticos, le retiran la obra de las paredes de la feria Arco, ni más ni menos. ¿No resulta algo gráfico esto? Pausa reflexiva. Una pausa reflexiva. No, que estábamos buscando algunos. 627-002-002. ¿Dónde están los límites de la libertad de expresión? ¿Puede la libertad de expresión tenerlos? Buenos días, cafetera. Estoy leyendo en medios de comunicación expresiones de pues límites en la libertad de expresión. Yo creo que sencillamente las palabras de límites y libertad de expresión no pueden ir en la misma frase. Así que 627-002-002. Es que si la libertad de expresión existe, entonces ¿quién le pone los límites? ¡Juan! Buenos días, cafetera. Buenos días, resistencia. Un día particularmente triste e indignado. Se nos ha ido Forges, parte de la memoria visual de este país. Una persona que enfrentó en su momento, como buenamente pudo, la dictadura y que nos mostró el lado oscuro de esta supuesta democracia. Por su memoria deberíamos hoy salir todos a la calle a manifestarnos en contra del recorte de la libertad de expresión que está imponiendo la dictablanda borbónica en este país. Buenos días. Ay, sí, es verdad que no habíamos hecho ninguna alusión. Ha fallecido esta noche Forges, Antonio Fraguas. Hoy es trending topic a esta hora, en 2 hashtags además diferentes, Forges, Antonio Fraguas.
y uno de los viñetistas que mejor retrató también todo ese periodo, desde la oscuridad del posfranquismo, toda la transición a través de sus viñetas, hasta la entrada de las nuevas tecnologías. Fíjate, es que hay tweets hasta de Cear. Dice, tristes por la noticia del fallecimiento de Forge, siempre nos quedarán sus viñetas y su recuerdo constante y permanente a los refugiados. Y, en efecto, gracias, Forges, por tantas y tantas denuncias expresadas tan bien a través de tus dibujos. Ha fallecido esta noche Antonio Fraguas Forges. Está enseñando precisamente María una viñeta que retrata muy bien el debate que estamos teniendo hoy. El que sería un dibujante, ¿no? Con un lápiz, y aparece un señor muy grande por encima de él y le dice: no sé de qué se queja usted, es libre de dibujar lo que nos dé la gana, lo que nos dé la gana a nosotros. It's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia. Y por tanto yo creo... No, hombre, no, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos, todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece... Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Hola, buenos días, cafetera. Pues nada, vaya semanita, ¿eh? Entre Baltonic, lo de Arco y lo de Fariñas, pues vamos bien. Y mañana 23F. Que después no de nada, medio siglo de existencia, poquito, de extorsión, secuestros y asesinatos loco, que han dejado más de 800 nada, muertos, ETA se extingue esto y somete venga, su final días a votación. Ha saltado algún audio, pero en efecto el oyente nos expresaba esto, que paradoja, ¿no? Mañana es 23F. Y estamos a día de hoy todavía discutiendo sobre la libertad de expresión. Bueno, sabéis que esta sintonía es la que distingue la agenda de la cafetera. La agenda de la cafetera que se diferencia de la agenda setting en que los temas los marcáis vosotros. Son los temas que vosotros consideráis que tiene que tener espacio, María. Sí, empezamos con algo que habréis visto de Trending Topic y que de hecho nos lo habéis enviado, y es que hay un informe de Amnistía que apunta, que da toques de atención no solamente a países, por ejemplo, de la Unión Europea, sino concretamente y exclusivamente también a España. Dice que la represión del referéndum de independencia de Cataluña cierra el apartado de libertad de expresión y asociación, denunciando un uso, entre comillas, innecesario y desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes y las heridas que sufrieron. Esto es lo que comenta el informe de Amnistía sobre el 1 de octubre, el referéndum en Cataluña del pasado 1 de octubre de 2017. La organización también recuerda que España ha incumplido su compromiso de reubicar a 15.888 refugiados, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró ilegales las devoluciones en caliente de inmigrantes en Melilla, que el gasto público en vivienda social continúa disminuyendo, que se siguen cerrando investigaciones sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, y que no se toman medidas para localizar
e identificar a las miles de víctimas enterradas en las cunetas. Así que si queréis, de momento hacemos una pausa para las radios y ahora volvemos. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas. Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Bueno, y entre las claves también de este mismo informe, también hablaban de austeridad. Amnistía señalaba los efectos que han tenido las políticas de austeridad desde el estallido de la crisis financiera de 2008. También había un apartado sobre seguridad y medidas antiterroristas, en la que también se daba un toque de atención a España, ¿no? El informe cita a España, Reino Unido o Francia, que han implementado leyes vagas, dice, que permiten castigar la glorificación y la apología del terrorismo con un largo espectro de interpretación. Y también habla de derechos de las mujeres. El informe recuerda el impacto que ha tenido en todo el mundo el movimiento Me Too para denunciar los abusos contra mujeres, pero explica que sus derechos continúan siendo cercenados en todo el continente. Amnistía también destaca las políticas de restricción al aborto, principalmente en Malta, pero también en Irlanda, Irlanda del Norte o Polonia, y también señala las deficiencias en la gestión de los problemas de violencia de género en Noruega o Suecia. Y también habla de algo que hemos destacado en este programa algunas veces. Habla sobre Latinoamérica y dice que en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía señala que en América Latina y el Caribe aumentaron los índices de violencia, homicidios, impunidad y desigualdad. Dice que la situación en materia de derechos humanos en esta zona atraviesa una de sus peores regresiones en los últimos años, sobre todo por el incremento de la violencia y la represión. Así lo señalaba la directora de Amnistía Internacional este miércoles para las Américas. Y luego nos volvemos a España, porque nos habéis, como nos lo recordó también esta oyente, nos lo recordó ayer y nos dijo que hoy había una manifestación para defender las pensiones dignas. Pero además esta manifestación no solamente se va a quedar en hoy, sino que también se prevé concentraciones para el 1 y el 15 de marzo. Los sindicatos, en el marco de la campaña que han lanzado a favor de pensiones dignas, ya han celebrado concentraciones que confluyen en la gran manifestación de este 22 de febrero en más de 30 ciudades de toda España. Y lo que van a denunciar, lo que van a defender es el sistema público de pensiones y quieren denunciar la subida del 0,25% para este año. Son unos sinvergüenzas. Por eso os digo, por favor, el día 22 de febrero tenéis que acudir a apoyarnos, porque ahora no sois pensionistas, pero mañana lo seréis. Y esta gente solamente busca su interés y su negocio. Y nosotras y nosotros buscamos el derecho que tenemos todos los ciudadanos, que pagamos 40, 45, 50 años de nuestra vida laboral para que se nos respete, y se nos respete, y le vamos a decir al señor Rajoy y al gobierno que venga que las pensionistas y pensionistas no sabemos solo jugar a las cartas ni aprender bailes de sabor, sabemos defender nuestros derechos. Si lo coreaban en el metro precisamente pidiendo que la gente participe en esas manifestaciones en defensa de las pensiones públicas. Artículo 50 de la Constitución, por cierto.
Bueno, y lo que también ha creado cierta polémica han sido las palabras de la ministra Tejerina, que animaba a celebrar el 8 de marzo con una huelga a la japonesa. La ministra Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha afirmado que ella celebraría el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una huelga a la japonesa. Es decir, decía, trabajando más horas para demostrar, decía, la capacidad que tienen las mujeres en España. Si a mí me preguntan, diría que mi manera de celebrarlo sería con una huelga a la japonesa, trabajando más horas y demostrando la capacidad que tenemos las mujeres de este país. Mi manera de trabajar sería una huelga a la japonesa, trabajando todavía más horas y demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en este país. Eso decía Tejerina. Contestaba ayer, por cierto, diversos partidos políticos. La mayoría de las mujeres de este país ya viven en una huelga cotidiana a la japonesa desde hace cientos de años. Pero paradójicamente también contestaba el Partido Popular que, en fin, Rafael Hernando. Plantear huelgas generales no es una fórmula de combatir eficazmente este asunto. Está bien que nos lo aconseje Rafael Hernando, porque además él nos puede decir muy bien cómo se siente una mujer y los derechos que tiene que reivindicar una mujer en una huelga. Primero decir que el hecho de que un político diga que una huelga no sirve para nada, hombre, ya dice algo de su creencia en la democracia, ¿no? Y luego, segundo, creo que sí que tenemos muchas cosas que reivindicar, señor Hernando. A lo mejor usted no, pero nosotras sí, y tenemos el pleno derecho a hacer una huelga. Estás escuchando La Cafetera. I drift away, speak to my heart, reminding me that I belong. I am not left to walk alone. Los cambios cuestan. Cambiarte la cuenta no me da banquita con un 5 por... rest until I'm safely in your arms. Bueno, pero sobre todo por una razón, porque es que Rafael Hernando es un machista. Es un machista. Y no hay que irse muy lejos. Demagogia, menos pataletas, menos numeritos, señor Iglesias, y más trabajar. Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo esto porque si no, no sé qué voy a provocar en esa relación. Señorías, este es el que presume de saber cómo se deben defender los derechos en el día de, en el 8M, defender la igualdad, el señor Rafael Hernando, que es claramente un machista, así no hay ningún, cada uno que asuma la parte que le toca y a usted, señor Hernando, le toca la que le toca, así que está como para andar proponiendo medidas. Pero, creo que una de las claves de la entrevista, por ejemplo, de hoy, ¿no? Decía Argita Maestre, hablaba de las estrategias de cada partido de cara al 8 de marzo, ¿no? Porque ya se ha introducido en la agenda política, ¿no? El Partido Popular igual no está afrontando de la manera que mejor rédito electoral le daría, a lo mejor para algunos votantes, pero igual puede llegar a perder cierto electorado porque también hay mujeres que votan al Partido Popular. Sin embargo, sí que es verdad que Ciudadanos intenta, ¿no?, incluirse en ese campo del 8 de marzo, pero el Partido Popular puede que no esté haciendo una buena estrategia. El propio Rafael Hernando decía que las mujeres no están para perder parte de su salario haciendo estas cosas. Eso yo no sé si le va a beneficiar al Partido Popular. Dice Filosofía Perdida, que un machista como Hernando hable sobre la huelga feminista es como si Florentino Pérez nos habla de que no nos quejemos los pobres. Por cierto, hace días que no hablábamos de Murcia, pero se siguen manifestando todos los días. Todos los días. Y hay un vacío informativo absoluto. Absoluto. Espera, es que estaba viendo un tuit. Hay un vacío informativo absoluto respecto a este tema. Pero veo el tuit que nos estáis enviando y damos cuenta del mismo. Pero estaba viendo un tuit muy, muy simpático que sale: la pared que ha quedado en blanco tras la retirada de la obra en Arco. Y entonces dice: Arco ha decidido sustituir estas fotografías por una representación con las imágenes del número de alcaldes que tiene Ciudadanos en Cataluña. Y se ve la pared en blanco gigante. La gente es muy, muy creativa y muy ingeniosa. Bueno, pues aquí tenemos los libros de Fariña. Sí, aquí están. Que yo no me lo he leído, pero yo estoy en ello.
Pero me gusta eso que estabas diciendo, porque es verdad que sentirse un poco clandestino comprando un libro es como de broma. Te recuerda lo que te contaban tus abuelos, ¿no? Sí, pero ayer me mira Mari Carmen, la librera, y me decía, pues eso, tengo un ejemplar. Pero además, en última hora, la librería cerrando, ya prácticamente ningún cliente, de eso que lo saca como de debajo de la caja. Que lo tiene como en el mueblecito que hay debajo de la caja, no lo coge de la estantería. Y dice, pero lo tenía comprometido con un cliente. Dice, es que, dice, hoy estaban volando, claro. Y dice, ella no sabía, ¿por qué? Porque no había visto la noticia. Y dice, es que nos está llamando todo el mundo preguntando por Fariña. Dice, hemos pedido 6 ejemplares, pero nos los van a servir hoy. Así que está en la calle del Pez, casi esquina San Bernardo. Así que si alguien quiere, esta mañana todavía hay 6 ejemplares. Sí, por lo menos 5, porque uno de ellos me lo llevé yo, que era el que estaba comprometido a otro cliente. Así que entiendo que uno de los 6 se lo van a dar. Pero quedan en algunas librerías y creo que en alguna gran superficie hasta que no se haga efectiva la retirada. Aunque conociendo cómo se las gastan algunos dueños de grandes superficies, no bueno, sé. Yo lo compré en el Corte Inglés. ¿Ah, sí? Ah, pues sí, fíjate porque... que me estaba refiriendo, estaba pensando sí. precisamente en el Corte Inglés. Entonces que no ahí fue como todavía más clandestino, ¿no? Ser... Como más, ostras, sí, le he pedido Fariñas aquí en el Corte Inglés. En el Corte Inglés yo conozco algunas quejas, algunas personas que se quejaban de que en el Corte Inglés no figuraban en las estanterías algunos títulos bueno, referidos yo porque a la lo guerra civil internet. Y a las... Pero lo pudiste recoger en tienda, ¿sí? Bueno, pero entonces lo tenían. ¿Y tenía muchos ejemplares o no? ¿Viste en la estantería? No lo sé. Porque o sea, fue en un cuarto oscuro. Pero fui a comprarlo en Amazon, ya estaba agotado. Y además lo quería físicamente, no lo quería en ebook. Y entonces claro, lo compré ahí. En ebook se puede comprar. Y había mucha gente comprándolo. Bueno, y en Casa del Libro también había. Lo que pasa es que tardaba mucho en traerlo y la única manera así rápida fue el Corte Inglés. Fariña, que es un excelente libro, ¿eh? Tiene unas críticas que son por cierto, ¿cuánto bueno, te costó? Bueno, va por la novena edición. ¿Cuánto te ha costado a ti? A mí 18,90. Lo mismo, sí. ¿Sí? Sí. Está bien de precio, ¿eh? Fariña, creo que es muy ¿Tú buen ¿Tú sabes la de nombres que se mencionan en este libro? ¿Y qué, la qué de pasa, datos que vamos se dan? ¿A 50 céntimos por nombre? No. 18 eurazos no está mal, ¿eh? Fe, ¿eh? No, que yo me alegro por Nacho Carretero porque además lo merece seguro. Pero son 20 pavos el libro. Eso es algo de la crisis muy tecnológica. Mayor. Muy a persona mayor. Mm. Ah, o sea, que las personas mayores se distinguen por poner peros a los precios. Los jóvenes no. Sin embargo, como es bien conocido, no recurren a otras vías alternativas para recibir. No, porque digo, luego cuando se habla de la crisis de editorial y de la crisis de los estos, dices, pues hombre, a lo mejor. Que a mí me parece muy bien, ¿eh? Me encanta comprar libros, pero claro. Bueno, no gracias sé, a. La gente joven puede gastarse 20 pavazos en un libro. Gracias a la persona que ha ordenado ese secuestro judicial, España va a leer mucho más y va a leer Fariña. Es increíble cómo una decisión judicial puede revitalizar el sector. Pero eso está bonito, ¿no? Porque dices. Tiene su gracia, tiene su metáfora. Que la gente, ¿no? haya protestado de esa manera, comprándose un libro y exhibiéndolo también en redes, ¿no? Es algo muy bonito. Algo bueno había que sacar de esta mala noticia, ¿no? Ya veremos cómo termina todo esto. Pero yo creo que ayer hubo una lección de humildad para esa persona que denunció este libro. Dice Susana, ¿cuánto tiempo hace que no compras un libro en papel? Susana compró libros en papel constantemente porque además regalo muchos libros en papel y me gusta mucho regalarlos. La última ironía, en el último cumpleaños de Olga Rodríguez le regalé el libro de Cebrián, que me pareció un ingenio para demostrar que no soy un tío rencoroso. Rencoroso. Claro, y entonces, la 20 pavos que se lleva Juan Luis, de todo lo que... En fin, bueno, así está la cosa. Pero son impagables los libros actualmente, dice Dr. Jekyll, dice, está a 8 euros en ebook. Y eso es verdad. Y la obra de Arco se podría exponer en otro sitio, ¿no? Hombre, claro. De hecho, creo que se ha anunciado que se va a ceder para que sea expuesta. Y va a pasar como con Fariña, ¿no? Claro, es que es tan estúpido el... Aparte, bueno, para empezar, Arco habría que revisarlo de arriba abajo. Porque la manera en la que se accede a los expositores creo que es un auténtico escándalo. Y entonces hay muchas quejas. Lo conozco yo porque algo de esto he oído a hablar sobre la cuestión de los expositores y hay muchas quejas sobre la forma en la que se seleccionan a quienes pueden participar de Arco. Pero bueno, ya no voy a entrar en otro terreno pantanoso por hoy porque va a haber mucho tiempo para hablar de eso. Pero yo lo que quiero saber es por qué sigue en su cargo el señor Clemente González Soler, el presidente de IFEMA, que
censura directamente una obra artística por razones políticas que a él le parecen relevantes, a él. Así que resulta que el tal Clemente González Soler tiene, como tiene, alguien le ha dado la capacidad de tomar decisiones como esa, están metiendo, pisando el terrenito de la censura, ¿no? Me parece un auténtico escándalo, por eso, a ver, no me enfado, pero digo, algo habrá que hacer, o sea, yo entiendo. Hombre, que yo creo que es para enfadarse, sobre todo viniendo de, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que también gozamos de esa libertad de expresión para hacer este programa. Bueno, es que tal y como está el patio, nos quedan dos telediarios, pero... No, hombre, no digas pero, eso, por favor. No, hombre, pero cualquier día van a bajar por el tejado, los geos. Hombre, ya, bueno, ya hemos oído cosas en el tejado alguna vez. La gente está subiendo links y sitios para comprar el libro. Aquí hay una persona que ha puesto la dirección de una librería en Zaragoza, Amazon... Pero fíjate, es paradójico esto, porque es una clandestinidad dentro del mercado. Porque todo el mundo sirve... Y públicamente. No, pero digo que sí, pero es que de momento hasta que no deposite... No es ilegal hasta que no depositen la cantidad de los 10.000 euros. Pero la gente está recomendando que lo compren. En circunstancias normales lo estaría pasando el texto copiado. Ahí copiado pegado en un PDF. Y se pasaría de forma clandestina así y tal. Pero es como una clandestinidad de mercado. No digo nada, ¿eh? O sea, me parece bien porque además le tengo... Oye, yo creo que a los autores hay que pagarles y Nacho Carretero ha hecho un extraordinario trabajo de recopilación de datos sobre el narcotráfico en Galicia y merece que sea bien recompensado. Lo que yo me pregunto es cuánto cobra él por cada libro vendido. Porque seguramente no sea más de 1 o 2 euros con muchísima suerte. Todo el resto va en el proceso intermedio. Bueno, la editorial a la que pertenece es bastante pequeñita. Sí, y es verdad que ha sido una apuesta importante y todo eso. Sí, pero de todo hecho caso... decían que el secuestro pone en graves apuros la supervivencia económica de la propia editorial. Sí, pero no hablo tanto de eso como de todos los procesos intermedios, la tienda que lo vende, la esta que los distribuye, la empresa que los imprime, pero el autor, o sea, cuando dices yo me alegro de que Nacho... Carretero, bueno, y tampoco me voy a... O sea, no tengo ninguna queja contra la industria. Oye, todo el mundo tiene derecho a tener una dedicación, una ocupación y cobrar por eso, solo faltaba, ¿no? Pero que es curioso todo esto, ¿no? O sea, que en cierta forma el mercado... Es el mercado, amigo. O sea, que en cierta forma todo esto, al final... Bueno, me resulta curioso, no lo sé. Tampoco lo tengo muy reflexionado y probablemente... Estoy metiéndome en otro jardín. Bueno, hay que decir que estos temas de libertad de expresión... Dice M. de Mar, me parece que le toca 1 euro por libro, perdón. ¿Un euro por libro? No sé, dice M. de Mar, sí, me suena que las cantidades eran... Por lo menos yo con Héroes de los Dos Bandos creo que era una cosa parecida. Y estábamos en los mejores tiempos del mercado. Ahora las ofertas que hacen por publicar son... Bueno, pero a lo mejor ya no es una cuestión de dinero para que le reporte, ¿no?, al autor, sino que con esto también le da mucha popularidad y prestigio, ¿no? Dice, no se va a hacer de oro por todo esto. Creo que había 10.000 ejemplares impresos en los establecimientos y a punto de distribuir o distribuidos ya. Pongamos que tiene suerte y esos 10.000 ejemplares se venden todos. Si va a cobrar 10.000 euros después de esto, hombre, probablemente haya una segunda edición porque además el secuestro no durará indefinidamente. Pero aunque consiguiera que se retiren de la circulación los ejemplares para siempre y que se retiren del libro las 4 líneas, porque en realidad son 4 líneas las que han provocado la polémica. Solo en 2 páginas. Solo en 2 páginas en todo el libro. Aunque consiga que se retire eso, al final estos ejemplares, bueno, los pueden quitar y pueden volverlo a sacar a la venta y decir, si quiere encontrar usted estas líneas, vaya a internet, porque están reproducidas por todo Twitter. Ha enviado copias de los fragmentos todo Dios a Twitter, así que no es muy difícil encontrar cuáles son las 3 líneas y el nombre de la persona a la que señalaba Nacho Carretero en este libro en Fariña. Pero dice, además, decían, el juicio está previsto para los meses de abril y mayo y la editorial acababa de imprimir y distribuir hace pocos días la 10ª edición de Fariña, 10.000 ejemplares más. Es verdad que ya tiene muchos vendidos y por lo tanto se puede considerar un éxito editorial, pero dice de Murian, dice, claro, 10.000 euros, ¿cuántos meses, años de trabajo? Es que esto es una anomalía. Lo que ha pasado con este libro es absolutamente, es un fenómeno completamente extraordinario. Ahora mismo, por un libro, un autor medio conocido, no un gran autor conocido, un personaje muy destacado de la televisión, que entonces las cifras son otras, pero no le dan más de 5 o 6.000 euros por escribir un libro que te puede llevar muchos meses de trabajo y además te encierras, ¿eh? Yo la experiencia que tuve con Héroes de los Dos Bandos fue, de hecho, de vez en cuando alguna vez me llama alguna editorial y dice, oye, es que estábamos pensando, ¿no te gustaría escribir? ¿No estás pensando en algún libro, en algo que pudieras enseñarnos? Y digo, bueno, sí, meterse en ese proceso que fueron meses de trabajo, de agotamiento. Además,
de inseguridades, porque luego la literatura, oye, por eso siempre se dice, parir un libro es parir un hijo, y es que es verdad, o sea, tiene mucho de eso. Luego está sometido al escrutinio público, pero con una crudeza bestial, ¿no? Porque, en fin, son las cosas que tiene la literatura, así que es un trabajo extenuante y no está pagado a la altura de eso, no se puede vivir de eso, eso es un hecho, ¿no? Pero dice, décima edición, ¿no será esto otra cortina de humo? No, parece que Xavi, parece que de verdad está intervenido, todo el mundo ha dado por hecho la decisión y ahí se conoce hasta el nombre de la juez, ¿no? Pero, oye, está muy bien. Vamos a ver, yo he empezado muy poquito, todavía no tengo datos como tal, pero conozco las críticas y todo el mundo habla muy bien del libro, así que... Bueno, estás escuchando La Cafetera. You raised me out of the clay for more than the scope of my... Mira, Granada también sigue reivindicando su tren. Llevan más de 1000 días sin tren. Además de los 163 días seguidos de protestas en Murcia, también está la lucha de Marea Amarilla Granada por la reconexión ya. La Marea Amarilla, que sigue también reivindicando esa... Sí, porque se prometió que volverían los ferrocarriles y allí siguen. Lo voy a retuitear también. Mira, también es interesante este... Dice, ayer en el buzón de mi casa me encontré con esto, el círculo de lectores. Si lo pido, me llegará Fariña, que lo venden. Pues lo pregunta Jesús. Pues Jesús, está por ver. En principio, lo que está diciendo la editorial es que hasta que no se depositen, la juez no puede... hasta que no deposite el afectado, deposite la cantidad de 10.000 euros, la juez no puede intervenirlos de facto, los libros. Entonces, de momento, ha lanzado esta medida cautelar, pero... todavía no se puede ejecutar, así que los libros que están distribuidos, e incluso la editorial creo que está trabajando a destajo en las últimas horas, enviando todos los que tienen, todos los que les quedan, y si pueden, supongo, hasta que alguien lo deposite, encargarán que se impriman más. Bueno, es que han hecho un fotomontaje, entonces han puesto, Arco sustituye la obra censurada de Santiago Sierra, el Estado está penetrado por el crimen organizado, y entonces son fotos de Aznar, de Camps, de González Pons y de, bueno, varios dirigentes del Partido Popular, y justo en medio está el M. Rajoy. M. Rajoy, claro, porque, bueno, yo creo que la galería no ha sido muy valiente, porque entiendo que debe ser muy polémico. Decía, hemos hecho hasta lo que hemos podido, pero nuestras paredes se van a seguir exhibiendo y se seguirán vendiendo, decía la galerista. Pero, en cierta forma, se dejó torcer el brazo. Dice, no, como tengo una cierta amistad, que este es el problema de Arco, dice, como tengo una cierta amistad con el presidente de IFEMA, pues lo he aceptado como tal. Y solamente porque el artista ha protestado es cuando hemos conocido lo que estaba ocurriendo, cuando ha manifestado públicamente su desacuerdo con eso. Es verdad que el artista no se lo ha reprochado a la galerista, que le dice, entiendo su decisión y tal, pero claramente es una... En el contexto llevaba hoy una entrevista al autor, hemos intentado localizarle, pero no ha habido manera, entre otras cosas porque decían que no iban a dar declaraciones, y pues mira, eso muy bien que lo ha hecho contexto. Nosotros no lo hemos conseguido. Bueno, dice, porque esto no hemos reparado y bueno, el oyente que ha enviado el audio lo ha dicho... Mañana será 23F y dice Efesto, dice, mañana estaremos a 280 caracteres de entrar en prisión por algún tuit sobre Tejero, el elefante blanco y el 23F. Joder, mira, esta es buenísima. SCT, te acaba de salir una brutal. Dice, estaría bien que donde estaban las obras de arte estuviera Baltonic leyendo Fariña. O sea, colocamos, yo tengo unas butacas altas, colocamos una butaca alta. Baltonic, llámanos, tenemos una propuesta que hacerte. Y le colocamos en el muro, leyendo Fariña, y en una camiseta con el M. Rajoy. Y por detrás, una foto de los Jordis, y le sentamos... Eso es una foto... Vamos, no podemos reunir más símbolos en una sola imagen. Baltonic, el problema es que le cree algún otro problema, pero vamos... Bueno, sí, conoce... No, claro, igual aprovechan la pared para fusilarlo allí. O lo pueden lapidar también. A lo mejor, claro... Claro, claro, podemos ver cómo el presidente de IFEMA, Clemente González Soler, puede repartir piedras entre los asistentes, por si acaso tienen algo que aportar a la creación artística. Dice, lo que dice Rubén Alonso, dice, y de fondo el himno de Marta Sánchez.
Y vestido de Jesucristo, Baltonic. Es que esta semana ha sido, estos últimos días han sido... No, es que está pasando algo. Sí. Dice, no hay que ser un chamán para ver los símbolos. Algo está ocurriendo alrededor. No son los dioses que se han enfadado, son truenos y rayos. Es que es una cosa bastante evidente. Estamos viviendo un retroceso. ¿Sabes lo que más me preocupa? Porque ayer estuve en Telemadrid por la noche y entonces debatía con Carmen Tomás, esta periodista que presentaba en Telecinco hace muchos años. Ahora es tertuliana, Carmen Tomás. Y entonces estaba debatiendo y hacía una defensa de posiciones muy hacia la derecha ella. Y yo de respeto, porque en realidad decía, yo las decisiones judiciales las puedo respetar o no respetar, pero es que este ni siquiera es el debate. Decía, es que claro, están ridiculizando, avergonzando a las víctimas del terrorismo, a las víctimas de la violencia machista, porque también estaba Bódalo entre esas imágenes de los presos políticos. ¿Qué van a pensar? ¿Qué va a pensar la persona que fue agredida por él? Bla, 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 todas estas cosas, ¿no? Y entonces, lo que más me parece preocupante es la forma en la que el discurso, porque claro, hay como diversas fases cuando una sociedad pega un retroceso grande, ¿no? La primera fase es la decisión política, jurídica, técnica. Y entonces ahí hay una parte de la población que decimos, bueno, respecto a los derechos judiciales, es decir, los más sosegados, intentamos defender el sistema. Creemos que el sistema, bueno, no nos volvamos locos, de momento solo es esto. Pero cuando empieza a penetrar en otras capas y empieza a ser justificado, entonces es que la batalla es verdaderamente seria, es verdaderamente grave. Porque yo pensé que una decisión como la de retirar una obra de arte de una feria como Arco, de un artista que ha, en otras ocasiones, ha expuesto también en Arco, habría un consenso absoluto sobre el recorte tan profundo que supone para la libertad de expresión. Y entonces no. Entonces te das cuenta cuando va penetrando la idea de la censura en todas las capas sociales. Y cuando alguien como Carmen Tomás defiende la censura, pero la defiende abiertamente, sin tapujos, me parece bien que se las hayan quitado, porque es una vergüenza tal. Es decir, porque además dices, estás atendiendo a una cuestión subjetiva personal, que es que a ti te parece bien, pero a otro le parece mal. Entonces, ¿para qué existen las leyes? Para que no sea la subjetividad de los seres humanos, de los ciudadanos, de los que dependan decisiones de esta naturaleza. Para eso es la ley. Entonces ya nos acercamos a la justificación pública y social. Y eso sí es un elemento extraordinariamente preocupante. Yo hasta ayer decía, bueno, vamos a ver, cuando ya esto ha penetrado y hay alguien que dice abiertamente en un medio público, normal, me parece bien que se censure, es que esto se ha venido abajo. Y luego, supongo que a ti también te habrá pasado, no vi la tertulia, pero seguramente tuviste esa situación. Si tú defiendes la libertad de expresión... Eres un terrorista, es imposible. Si defiendes la libertad de expresión, estás justificando lo que esa persona ha dicho y te está gustando lo que esa persona ha dicho, ¿no? Cuando no tiene absolutamente nada que ver. Yo estoy defendiendo un derecho. Te guste o no, eso es otra cosa. Eso no tiene que influir para nada en la decisión de un juez o de una jueza. Los derechos no... Tiene no, que ser un derecho. No, claro, no pueden estar en el ámbito de los gustos. No. Dice, a mí me da exactamente igual lo que te parezca. Yo no entro en el debate normalmente. Entro cuando... Porque luego la gente me dice, ¿por qué no has contestado? Digo, porque no entro en esa trampa. Lo que hago es, lo que hice ayer, denunciar la manera en la que se desvía la atención. Porque decía, perdona, que el problema no va de Bódalo, ¿eh? Que esto no va de presos políticos, porque que el artista le llame así a la obra no significa que eso sea así, no lo ha dicho un juez, no lo ha dicho un político, no, esto va de libertad de expresión. Entonces, a ti no te parecen presos políticos, a otro le parecen presos políticos. ¿Dónde te parece que eso fracture la convivencia como para decidir que jurídicamente eso deba ser castigado, ¿no? Deba ser... Y no hay debate en eso. Es decir, forma parte de la libertad de expresión. Por no hablar de la libertad artística, que es donde está el epicentro de este debate. Pero es libertad de expresión, punto. No tiene que ver con que lo que dice el mensaje te parezca bien o te parezca mal. Habrá otras cosas. A mí un cagarruto sobre un dólar me puede parecer que dice, pues lo que está diciendo es que el capitalismo es una mierda. Y yo puedo decir, pues a mí me parece fatal porque está avergonzando al capitalismo y a todos los que creemos en el capitalismo. Bueno, pero es que no se trata de lo que te parezca. Se trata de la libertad de expresión. A este señor le parece que el capitalismo es una mierda. A ti te puede parecer que no, pero un cagarruto sobre un dólar, pues a este señor se lo parece. Eso es libertad de expresión. Pero el problema no es un cagarruto. El problema es algo que tiene que ver con la política. Y es que hay gente a la que no le ha gustado que se ponga presos políticos. No se trata de una polémica de un cagarruto o de ni siquiera, ¿no?, de un Franco en una nevera que siguió ahí expuesto en Arco. No se trata de eso, se trata de
que quieren intentar que nosotros no veamos y no escuchemos las dos palabras presos políticos. Bueno, pero es que a lo mejor al final le vais a dar la razón a esas personas que lo están diciendo, porque al final estáis justificando lo que ellos mismos están diciendo, que es no tenemos derechos. Es lo que decía ayer Gerardo TC con su tuit, cuando publicaba un tuit criticando precisamente esto y decía, esto que está pasando en España, que te dicen que no está ocurriendo. Y caemos como caemos. Un artista lleva a arco una obra sobre presos políticos en la España de hoy. Pero como España es una democracia en la que estas cosas no pasan, le han censurado la obra. Es una cosa escandalosa. Mira, lo voy a retuitear otra vez. Lleva 6.000 retuiteos Gerardo DC con este tuit. Pero porque luego, claro, se nos llena la boca con Venezuela, las libertades, Irán, la libertad de expresión, bolivarianos, queréis recortar los derechos, queréis recortar las libertades, todo esto es que los mismos que llevan la bandera de la dignidad son los mismos que la pisotean permanentemente, ¿no? Y ahí estamos aceptándolo. Por eso le decía a Rita Maestre que, claro, la pobre paga, hombre, tampoco es que estén pasando por allí, que forman parte del Consejo, y el vicepresidente de IFEMA es de este grupo político y es Luis Cueto, ¿no? Algo tienen que decir, no solamente manifestar su protesta. Es que yo creo que esta es razón suficiente para que caiga Clemente González Soler, el presidente de IFEMA. ¿Por qué? Porque el siguiente tiene que saber que como vuelva a meter el dedo en una decisión de esta naturaleza, se va a la calle. Porque no puede ser que alguien tome una decisión así y se quede esto en un chascarrillo. No, esto tiene que tener consecuencias, porque es la libertad de expresión. Y porque tenemos derecho. Y porque ha costado mucho conquistarlos. No ha sido gratuito, no ha sido sencillo. Entonces yo creo que tiene que tener una consecuencia que vaya un poquito más allá, de la misma manera que tenemos que ser especialmente... Ayer estaba viendo una tertulia en la que participé el día que detienen a los titiriteros. Y la manera en la que toda la tertulia defendió la inoportunidad de programar, por lo menos ahí, ¿no? Luego ya a partir de ahí a la cárcel había diferentes matices, pero no debería haber ido a la cárcel, pero no tal. La inoportunidad de programar una obra así, que no es precisamente para niños en medio de la calle. ¿Pero es que nos hemos vuelto imbéciles? Es que el único de la tertulia, que yo no me considero una persona, bien lo saben los oyentes, no me considero en absoluto alguien, ningún fundamentalista, ningún radical, pero que la única persona que defendiera el sentido común de no meter en la cárcel a unos titiriteros porque dentro de una obra de Guiñoles llevaban una micro pancarta donde se leía Al Qaeda, es un escándalo, es una vergüenza. Y hay que tener muy poca vergüenza para defender eso públicamente, ¿eh? Porque lo vimos, oye, en todas las tertulias en las que participé en aquellos días. Decían, bueno, pero es que no ha sido oportuno. ¿Pero cómo que no ha sido oportuno? Pero nos hemos vuelto locos, la obra de unos titiriteros. Es que ahora resulta que Baltonic de verdad está incitando a que la gente coja un Kalashnikov. ¿Es que acaso la gente tiene Kalashnikov en casas? ¿Pero esto qué estupidez es? ¿Dónde? Es que dice, no, pues yo voy a... Pero es que además, injurias a la corona, pero cuando estamos viendo que parte de la familia real está emplumada, está en los tribunales, pero qué injurias a la corona, pero ¿de qué estamos hablando? Pero es que se ha vuelto todo el mundo loco. Y que la gente empiece a justificarlo. O sea, retiras una obra y dice, presos políticos. No son presos políticos. Aunque en la sentencia diga el juez que es que, claro, que como tiene esta ideología, a lo mejor vuelve a delinquir. Ah, no, entonces, ¿qué son? Esto, pero... Sobre todo, por lo menos me concederás el derecho a pensar que cabe la interpretación de que se les pueda denominar así. A lo mejor no es la denominación más precisa. A lo mejor los presos políticos tenían otro significado en la transición o en la dictadura o a lo mejor el mundo. Pero no me concedes ni siquiera el ámbito de la discusión. Entonces nos hemos vuelto locos, de verdad. Porque además hay una cosa muy concreta y hay una cosa evidente. Si este recorte se estuviera produciendo al revés, no quiero ni imaginar... Bueno, tendríamos a la España sublevada con las escopetas de caza en el barrio Salamanca. Porque no me quiero ni imaginar a alguien de Podemos quitando unas imágenes porque considerase que afectaban a unas imágenes, pues no sé, de... Es una vergüenza, es un escándalo. Este país necesita mucha, pero mucha cultura democrática. Mucha cultura democrática. Y la prensa internacional está alucinando en colores, ¿eh? Pues los corresponsales están flipando. O sea, es que no se habían visto España. En otra. Y ahí tenemos a Marta España cantando el himno y provocando que se levanten a aplaudirla los... Marta y Marco España. Pero a los titiriteros lo meten en la cárcel. Claro, pero y después del crimen perpetrado por Marta España, sigue impunemente por la calle. Ya me he metido en otro lío.
esta mañana. Títeres desde abajo decía algo que está pasando ahora, que sigue pasando, y decían que vivimos gobernados por el miedo inducido. Esto no es un caso aislado y esto tiene una pretensión también. Tiene la pretensión de que se genere miedo. Miedo cuando vayamos a tuitear, miedo cuando tengamos un micrófono en la mano, miedo cuando vayamos a hablar públicamente y que alguien pueda recoger eso mismamente. Alguien que cuando cante tenga que revisar su letra y autocensurarse, ¿no? Como por ejemplo pasaba con Cecilia, con esa Mi Querida España, y con muchas otras canciones. Pero justamente los titiriteros también vivieron ese efecto Streisand, porque ellos volvieron a actuar y llenaron el teatro. Bueno, nos vamos, no vamos a pisarle más a Carne Cruda, que comienza ahora y que les tenemos tanto cariño y además compartimos tanta audiencia, así que... No pisaremos Libertad de Expresión, no. No, y además nos gusta mucho y os emplacemos a que los escuchéis, a los Carne Cruda, Javier Gallego y el resto de los crudi revolucionarios. Que Mary, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. David, Rubén, Xavi, Eddie, Tomás, los gatos Mian, el Notas. La película del viernes, ya lo sabéis, que además, muy a cuenta de lo que está ocurriendo, muy bien servida esta semana, La Vida de los Otros. La he visto. ¿La has visto? ¿Te ha gustado? Sí. Me ha encantado. ¿A que sí? Sí. Es una gran película, una gran película. Y cómo alguien decide romper en el mundo precisamente en el que vivía. Mañana vamos a hablar de ella, ¿eh? No quiero introducir hoy un spoiler, que mañana ya los meteremos todos. Pero cómo una persona se rebela precisamente contra lo aparentemente formal del sistema. La Vida de los Otros, mañana en el ejercicio del Videoforum Cafetero. Ya podéis dejar vuestras opiniones. Cuanto antes las dejéis, más posibilidades tienen de entrar en el programa. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Y nosotros nos vamos dando la gracia a los mecenas porque este programa y este ámbito de libertad es posible gracias a que vosotros lo hacéis posible. Gracias a que lo financiáis, que lo soportáis y que... lo sostenéis. Así que muchísimas gracias de verdad, de corazón, por vuestra confianza y también por vuestro esfuerzo. Y aquellas personas que lo estén dudando, pues este es el momento perfecto para hacerse mecenas de La Cafetera. Nos quedan dos telediarios. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia, no estás sola. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. That speaks better word, better louder than lies that I have heard. Spirit leads and spirit sings. Let me keep in step with every thundering beat.